Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer encontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes. En estas dos primeras semanas del mes de septiembre, estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje denominado Mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el uso y consumo de los recursos. Y los retos que nos hemos planteado son: ¿cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Y cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? El producto en esta experiencia de aprendizaje es un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos, en el marco de una convivencia saludable. Entonces, durante estas dos semanas de septiembre, elaboraremos nuestro texto argumentativo, recopilando y organizando información en las sesiones que se desarrollarán en los diferentes programas. En esta experiencia de aprendizaje, desarrollaremos cuatro sesiones en el área de matemática, referidos a los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos variables, y la primera sesión se titula Establecemos relaciones algebraicas sobre el uso responsable de los recursos en las familias. Entonces, empecemos con mucha motivación y alegría este interesante programa radial. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy estableceremos relaciones entre datos, valores desconocidos y magnitudes, transformando esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas, que incluyen sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y con coeficientes racionales. Para lograr los aprendizajes de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención un problema y lo anotaremos en nuestro cuaderno. Luego, con los datos y condiciones, plantearemos un sistema de ecuaciones lineales. Seguidamente, elegiremos el método más conveniente para resolver el problema. Y por último, plantearemos afirmaciones sobre las posibilidades de ahorrar los recursos económicos. Interesante, ¿verdad? Veamos el siguiente problema. Presta mucha atención y toma nota, por favor. Luciana y Fabián son dos estudiantes de quinto de secundaria. Ellos han ahorrado 50 soles cada uno y quieren comprar un pantalón y un polo para cada uno. Para ello, acuerdan ir de compras el fin de semana. Llegado el día, van a una tienda y preguntan: ¿cuánto es el precio de un pantalón? ¿Y cuánto es el precio de un polo? Y les respondieron que el pantalón cuesta a 50 soles y el polo 36 soles, ya sea de dama o varón. Como el dinero que tienen les alcanza solo para el pantalón,
pasaron a otra tienda. Al ingresar observan un letrero que dice: ¡Oferta! Lleve un pantalón y un polo por 75 soles. Para pedir más información, se acercan a una de las vendedoras y preguntan por el precio de cada prenda. Entonces, la vendedora responde: Si se animan a comprar las dos prendas, les rebajaré el 40% del precio del pantalón y el 30% del precio del polo. Y en total, solo pagarían 48 soles por las dos prendas. Además, aclara que ese precio es igual para prendas de varón o de dama. Ahora, ellos quieren saber, ¿cuál era el precio inicial de cada prenda? ¿Y cuánto les estará rebajando por cada prenda? Nuevamente, Luciana y Fabián son dos estudiantes de quinto de secundaria. Ellos han ahorrado 50 soles cada uno y quieren comprar un pantalón y un polo para cada uno. Para ello, acuerdan ir de compras el fin de semana. Llegado el día, van a una tienda y preguntan: ¿cuánto es el precio de un pantalón? ¿Y cuánto es el precio de un polo? Y les respondieron que el pantalón cuesta 50 soles y el polo 36 soles, ya sea de dama o varón. Como el dinero que tienen les alcanza solo para el pantalón, pasaron a otra tienda. Y al ingresar observan un letrero que dice: ¡Oferta! Lleve un pantalón y un polo por 75 soles. Para pedir más información, se acercan a una de las vendedoras y preguntan por el precio de cada prenda. Entonces la vendedora responde: Si se animan a comprar las dos prendas, les rebajaré el 40% del precio del pantalón y el 30% del precio del polo. Y en total, solo pagarían 48 soles por las dos prendas. Además, aclara que ese precio es igual para prendas de varón o de dama. Ahora, ellos quieren saber, ¿cuál era el precio inicial de cada prenda? ¿Y cuánto les estará rebajando por cada prenda? Puedes responder. ¿Qué les parece el problema? Interesante, ¿verdad? Para ver si entendimos el problema, responderemos algunas interrogantes. ¿De qué trata el problema? El problema trata de dos estudiantes que tienen 50 soles de ahorro cada uno. Y ellos quieren comprar un pantalón y un polo para cada quien y fueron a visitar algunas tiendas. Al visitar una primera tienda, les dicen que el precio de un pantalón es 50 soles y el precio del polo es de 36 soles. Como ven que sus ahorros no les alcanzarán, salen a visitar a otra tienda. En la segunda tienda miran un letrero donde decía que un pantalón y un polo cuestan 75 soles. Para pedir mayor información, pregunta a la vendedora por el precio de cada prenda. Y ella les dijo que si llevan las dos prendas, les puede hacer una rebaja. El pantalón les rebajaría en 40% y el polo les rebajaría en 30%. Entonces, por las dos prendas pagaría 48 soles. Los estudiantes están animados, pero se preguntan, ¿cuánto es el precio inicial de cada prenda? ¿Y cuánto les estará rebajando por cada prenda? Muy bien.
¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para resolver el problema, vamos a suponer que el precio inicial del pantalón es X y que el precio inicial del polo es Y, porque no los conocemos. Entonces, como en el letrero dice que el pantalón y el polo cuestan 75 soles, lo podemos representar con la siguiente ecuación. X más Y igual a 75. Luego, la vendedora dice que rebajará el 40% del precio del pantalón. Entonces quiere decir que les cobrará solo el 60%. Y también rebajará el 30% del precio inicial del polo. Entonces les cobrará el 70% del precio inicial. Seguimos. Si sumamos esos dos precios con sus respectivos descuentos, será igual a 48 soles. Esta información lo podemos representar de la siguiente manera. El precio del pantalón es el 60% de X, que se puede expresar como 60 por X sobre 100. Y el precio del polo es 70% de Y, que se puede expresar como 70 por Y sobre 100. Sumando estas dos expresiones tendremos 60X sobre 100 más 70Y sobre 100, igual a 48. Simplificando cada fracción tendremos 6X sobre 10 más 7Y sobre 10, y eso es igual a 48. Y para eliminar el 10 del denominador, podemos multiplicar por 10 a ambos términos de la ecuación, y quedará 6X más 7Y igual a 480. ¡Excelente! Como vemos ahora, tenemos dos ecuaciones. La primera es X más Y igual a 75. Y la segunda ecuación es 6X más 7Y igual a 480. ¿Qué se puede formar con estas dos ecuaciones? Con estas dos ecuaciones se puede formar el siguiente sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables. Veamos. La ecuación 1 es x más y igual a 75 y la ecuación 2 es 6x más 7y igual a 480. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hallar el valor de x y y en este sistema de ecuaciones? Para resolver el siguiente sistema de ecuaciones, podemos utilizar el método de reducción, sustitución o igualación. En este caso, vamos a utilizar el método de sustitución. Veamos, en la primera ecuación, x más y igual a 75. Despejamos el valor de y. Para ello, x pasa al segundo miembro restando a 75. Entonces nos quedará y igual a 75 menos x. Este valor de y reemplazamos en la ecuación 2. 6x más 7y es igual a 480 y nos quedará como 6x más 7 por 75 menos x, el cual es el valor de y que estamos reemplazando, resultando 480.
Efectuando las operaciones tendremos 6x más 7 por 75 es 525. Y 7 por menos x es menos 7x. Y todo eso es igual a 480. Reduciendo términos semejantes tendremos 6x menos 7x es igual a menos x. Entonces queda 525 menos x igual a 480. Pasamos x sumando al segundo miembro. Quedará 525 igual a 480 más x. Pasamos 480 restando al primer miembro. Tendremos 525 menos 480, siendo igual a x. Restando, tendremos que 525 menos 480 es 45 y eso es igual a x. Entonces, el precio inicial del pantalón es de 45 soles. Este valor reemplazamos en la ecuación 1, el cual es x más y igual a 75. Entonces quedará 45 más y igual a 75. Pasamos 45 restando al segundo miembro y nos queda y igual a 75 menos 45. Y efectuando la resta queda y igual a 30. Entonces, el precio inicial del polo es de 30 soles. Hasta acá ya sabemos que el precio inicial del pantalón era de 45 soles y el precio inicial del polo es de 30 soles. Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Cuánto les estará rebajando por cada prenda? Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto de rebaja les está haciendo en cada prenda? Recordemos que la vendedora dijo: el pantalón les rebajará el 40% y el polo les rebajará en 30%. Como ya sabemos el precio inicial de cada prenda, podemos calcular cuánto de rebaja se está realizando. Así, la rebaja por el pantalón es del 40% de 45 soles, que será igual a 40 sobre 100 por 45. Y simplificando queda 40 sobre 10 por 45. Efectuando, tenemos 4 por 45, que es igual a 180. Y lo dividimos entre 10. Y efectuando tenemos 180 entre 10 igual a 18. Quiere decir que por el pantalón les rebaja 18 soles. Y solo pagarán 45 menos 18, 27 soles. Ahora veamos cuánto les rebajará por el polo. La vendedora dijo que rebaja el 30% del precio inicial, es decir, 30 sobre 100 por 30. Efectuando, 30 por 30 es 900. Y 900 entre 100 es igual a 9. Lo que quiere decir que por el polo les rebaja 9 soles y solo pagarán 30 menos 9, 21 soles. Entonces podemos decir que por el pantalón les hicieron un descuento de 18 soles
y por el polo les descontaron 9 soles. Y el descuento total es de 18 más 9, 27 soles. Asimismo, cada una paga 48 soles. 27 soles del pantalón más los 21 soles del polo. Muy bien, estimados estudiantes. Al plantear la segunda ecuación dijimos que por el pantalón les cobrará el 60% del precio inicial y por el polo les cobrará el 70%. ¿Cómo podemos verificar estas afirmaciones? Veamos, como el descuento por el pantalón es del 40% de su precio, entonces se pagará la diferencia, que es el 60%. Ahora que sabemos el precio inicial del pantalón, que es de 45 soles, hallemos el 60% de 45. Efectuando, tenemos 60 sobre 100 por 45. Y simplificando la fracción, tendríamos 6 sobre 10 por 45. Ahora multiplicamos 6 por 45, resultando igual a 270. Y 270 lo dividimos entre 10, resultando 27 soles, que es lo que finalmente se paga por el pantalón. De la misma manera, diremos que si por el polo le descuentan el 30% de su precio, entonces pagarán el 70% de ese precio. Como sabemos que el precio inicial del polo es de 30 soles, podemos calcular el 70% de 30 soles. Efectuando las operaciones, tenemos 70 sobre 100 por 30. Y simplificando la fracción, tenemos 7 sobre 10 por 30. Luego multiplicamos 7 por 30, resultando 210. Y 210 lo dividimos entre 10, siendo igual a 21 soles, lo que es lo que se paga por el polo. Entonces podemos concluir que si nos descuentan el N% del precio de un producto, lo que se paga es el 100 menos N% del precio del mismo producto. Estimados estudiantes, entonces, ¿cuál es la ventaja de comprar las prendas en la segunda tienda? En la segunda tienda, si no les hacen la rebaja, el pantalón hubiera costado 45 soles y el polo a 30 soles. Y sí, no hubieran podido comprar las dos prendas. Como se ve, de todas maneras, el precio del pantalón es 5 soles menos que en la primera tienda y el precio del polo es 6 soles menos. A Luciana y Fabián se les presentó varios momentos para tomar decisiones y comprar sus prendas de vestir. Por ejemplo, si en la primera tienda hubieran decidido comprar solo el pantalón que costaba 50 soles, hubieran gastado todos sus ahorros. En la segunda tienda podrían comprar solo una prenda, pero ya no tendrían descuentos. Pero si aceptan la oferta del 40 y 30% de descuento por el pantalón y el polo, ellos pagarán solo 48 soles y les quedará 2 soles de sus ahorros. Te pedimos que consideres estas y otras afirmaciones que pueden formular para que puedas escribir en su texto argumentativo, que es el producto de la experiencia de aprendizaje. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa.
Para afianzar tus aprendizajes, te pedimos que resuelvas las situaciones que se plantean en el cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5, de las páginas 27, 28 y 29. Estimado docente, reconocemos tu labor que realizas para lograr aprendizajes en tus estudiantes. Por ello, te sugerimos que los acompañes en la formulación de una situación problemática para expresarlas mediante un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables. Luego la resuelva y puedas sugerir algunas conclusiones para el uso óptimo de los recursos familiares en este periodo de la nueva convivencia. Muy bien, estimados estudiantes y docentes. Nos reencontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.